Hacer un contacto con Victoria Ferla, que nos va a contar cómo se están llevando adelante las ventas en los diferentes comercios en esa ciudad de nuestra provincia. Vicky, te estamos recibiendo, contanos. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Sí, hoy vamos a hablar de las ventas en la ciudad de Concordia. Estuvimos en contacto con Adrián Lampazzi, que es el presidente del Centro de Comercio e Industria de esta localidad. También conversamos con algunos de los comerciantes, especialmente con aquellos que están radicados en lo que es la peatonal de la ciudad de Concordia, y justamente nos comentaban algo similar a lo que estábamos escuchando recién, ¿verdad? Al aumento de los precios que debieron hacer y a lo que bajó el consumo desde el mes de diciembre hasta finales de febrero. Estamos ahora, todavía no han podido recuperar el ritmo de venta que tenían anteriormente. Muchos son los factores que están atravesando a este sector, al sector comercial de la ciudad de Concordia, porque nos decían en principio, lo que ha ocurrido desde mediados de diciembre hasta ahora en febrero, es que algunos de los rubros que se veían beneficiados por las compras de los uruguayos aquí en la ciudad de Concordia, como por ejemplo el rubro gastronómico, al que ayuda justamente a consumir eso a esta localidad, ya no se ve tanto. Los ciudadanos uruguayos vienen a la ciudad de Concordia, pero no con tanta predisposición al gasto como lo hacían anteriormente, y eso se está sintiendo en determinados rubros, como por ejemplo el rubro gastronómico que les decía recién. Respecto de los números, nos han informado que no tienen estadísticas de estos dos meses, porque hubo muchos comercios que cerraron sus puertas debido al receso, debido a las vacaciones, pero hay un clima de intranquilidad porque, bueno, las ventas disminuyeron, como les decía recién. Hubo también un gran aumento en las tarifas de los servicios, como por ejemplo el aumento de la energía eléctrica. Sabemos que en esta temporada de verano se utiliza mucho lo que es el aire acondicionado, y los comerciantes ya saben sufrir este incremento ahora cuando comience el mes de marzo. Y por otro lado, me hablaron de cuestiones fiscales. Unas tienen que ver con cuestiones fiscales municipales, porque hay una tasa de higiene y una tasa comercial que están, según ellos indican, bastante altas y que les va a costar abonar este mes. Y por otro lado, una cuestión provincial que tiene que ver con las escalas de las pymes. ¿Qué es lo que me explicaron ellos? Que las escalas que están manejando provinciales quedaron viejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos pasan una cantidad de dinero o de ventas, y debido a la inflación ese número se cumple enseguida, entonces ellos tienen que pagar una tasa más alta. Lo que me decían era que estaban justamente intentando conversar acerca de estos temas, tanto con el municipio como con la provincia, pero que todavía no se ha determinado algún cambio que tenga que ver con esta. Uh-huh. El panorama es muy difícil para todos los comerciantes. Van a venir más aumentos, más allá de los que mencionaste, que son muchísimos. Tasas municipales, impuestos de la provincia, la luz, claramente, es una situación que van a tener que atravesar y que va a complejizar mucho más la cuestión en los comercios. Te quería preguntar si pudiste obtener algún dato respecto de la venta de los útiles. Nos contabas desde Concordia que hubo muchísimos aumentos, en algunos artículos superaron incluso el 200-250 respecto de los valores que se tenían en el año 2023, y con estos incrementos que sufrió el comercio, ¿disminuyeron las ventas? ¿En qué medida también en Concordia respecto específicamente de este rubro, que suele además incrementarse en la temporada previa al inicio de clases? Sí, según lo que tiene que ver con la venta de útiles y, bueno, las librerías y jugueterías que generalmente comercializan esos productos, me han comentado mucho que hubo gente que compró en diciembre útiles, y hubo otras familias que decidieron ir comprando gradualmente con el correr de los meses. Es decir, en diciembre compraron la mochila, en enero compraron los útiles escolares, en febrero compraron las zapatillas y se fueron organizando de esa manera, por lo que sí se notó también la disminución, porque antes los propios establecimientos escolares llevaban lo que son las famosas listitas de útiles a las librerías y los padres directamente iban y compraban. Bueno, ahora hacen como un paseo en las librerías, y respecto de los precios es que van eligiendo algunos productos en una y otros productos en otra. Vicky, te agradecemos este panorama desde allí, desde Concordia. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Paula. Hasta luego. Y nosotros vamos a continuar con más noticias.